Pues es que la verdad yo ni siquiera pensé en la posibilidad de cuando me dijo de decirle que no, o sea, es pues, mi hermano. Karen es originaria de Chiapas, tiene 39 años y el 18 de octubre pasado dio a su hermano Ramón la muestra de amor más grande. Un pedacito de ella está dentro de mi cuerpo y eso es muy preciado. Me dan muchas ganas de llorar por ese sentimiento que mi hermana ha mostrado hacia mí, ofreciéndome este regalo, un hermoso regalo para mí, que me da oportunidad de seguir viviendo. Me siento feliz por poder tener la oportunidad de hacerlo. Qué bueno que ya pasamos todo esto y que le echa muchas ganas, que no se desespere. Se observa su riñón en forma adecuada, perfunde completamente, sin ningún problema. Él debe estar tomando sus medicamentos de por vida, medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo. El hombre de 41 años tenía una expectativa de vida muy corta desde que le fue diagnosticada una enfermedad. Abraham es diseñador gráfico, originario de Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Es el mayor de 4 hermanos, casado, y es padre de 2 hijos menores de edad. Yo tengo insuficiencia renal crónica. A mí me diagnosticaron en el año del 2013. A mí me dializaron hace año y medio aproximadamente. Y me dijeron, pues ahora que estás dializado, sí o sí se tiene que realizar un trasplante. Así se concretó el trasplante renal 133 durante el 2022 en la unidad de trasplantes del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayer se trasplantaron también 2 hermanos, Abraham como receptor y su hermana Karen. Es el trasplante número 133 de este año. El 22 de octubre de 1963, hace 59 años, comenzó a operar esta unidad de trasplantes y desde entonces se han efectuado 3.800 trasplantes renales. Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.